Bueno, mis amigos, aquí estamos como cada viernes. Hoy tenemos un invitado muy querido, muy especial. Un amigo, un viejo amigo, pero que es joven. Compositor, cantautor, músico, Celestino Esquerre. Bienvenido, ¿cómo estás? Uy, Maribel, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo tan tempranito. A empezar el día bien. Bueno, mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, se lo disfruta. Celestino, ¿cómo estás? Y tienes un concierto especial. Sí, muy lindo, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este 27, viernes 27 de septiembre, estaremos en la Casa de Todos, que es Casa de Teatro. Es muy especial el concierto porque voy a tener muchos invitados, estaré con parte de mi banda presentando mi más reciente disco titulado Transparente, también haciendo canciones que irán en el próximo disco que empezaremos a grabar en el 2025. Entonces, Casa de Teatro está cumpliendo 50 años este año, así que todo lo que se pueda hacer para celebrarlo no, será siempre poco. Y bueno, pasaremos una noche muy linda ahí, donde siempre se da una noche de bohemia, de canciones, de música, de amigos, y bueno, que espero que vayan todos. Tú eres como una ficha de Casa de Teatro. Me gustaría saber cuánto tiempo tienes en el país y qué ha significado esta casa para ti. Para mí, o sea, hace poco me preguntaron en un programa que de qué manera había entrado al país. Yo dije que había entrado por la puerta más linda, que era la puerta del corazón de Freddy Ginebra y la puerta de Casa de Teatro. O sea, yo empecé a venir al país en el 2018 y vine del aeropuerto literalmente al concierto en Casa de Teatro. O sea, llegué media hora antes de que empezara el concierto. Freddy y yo, o sea, tengo el regalo inmenso de tener un espectáculo junto a Freddy que se llama Cuba Canta, Dominicana Cuenta, que lo hacemos en 2015. El espectáculo que hemos hecho, lo hemos hecho en varios países y bueno, actualmente estamos en medio de una gira. También llevamos 18 shows en el país. Excelente. Y en diciembre estamos en una pausa ahora de unos meses y en diciembre retomaremos nuevamente, estaremos en Casa de Teatro nuevamente. Y bueno, empecé a venir en 2018, venía por 3 meses, después en 2019, y bueno, hasta que hace ya 3 años que vivo en el país. Te quedaste por la pandemia. pandemia te dejó. Vine después de la pandemia, el plan era venir en ese año de la pandemia, porque yo iba a regresar a grabar este disco Transparente y venía a presentarlo. Pero llegó la pandemia, todo se atrasó, entonces vinimos, bueno, hace 3 años que llegamos. Ya eres ciudadano del país y ciudadano de Casa de Teatro. ¡Y duende! El duende no, chiquito de Freddy. No. Aprendiz de duende. Pero bueno, verdaderamente, yo hablaba hace poco con un amigo músico, muy querido, y le decía que, o sea, no conozco sitios como Casa de Teatro, ¿sabes? Bueno, no es el que más ha viajado, pero bueno, gracias a Dios la música me ha llevado a diferentes países y no he visto un sitio como Casa de Teatro, que tenga esa energía, que tenga esas ganas, esas puertas abiertas al músico, al cantante que empezó ayer y el que lleva 50 años de carrera. O sea, que siempre tenga las puertas abiertas al arte, al apoyo. Sé, y como tengo una relación tan de amor, tan íntima con Freddy, sé todos los días el sacrificio inmenso lo que hace cuesta es para apoyarle, o sé una parte, porque habrá una Exacto. parte que nunca la sabré, ¿no? Que hace para apoyar el arte joven, para que las personas sientan que Casa de Teatro es su casa y que el país se llene de cultura y de artistas, como dice él, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir las taquillas? Las boletas están disponibles en online, en tix.do, y físicamente la pueden encontrar en Casa de Teatro y en el Petit Bistró de la Alianza Francesa. Excelente. ¿27? Viernes 27 de febrero, 9 de la noche, estaré con parte de mi banda, hay un montón de invitados, ahí te quiero ver cantando desde ese balcón. Por supuesto. Y la pasaremos muy linda esa noche. Excelente. Ya ustedes saben, Casa de Teatro con Celestino Esquerre, su banda y amigos. Señores, yo tuve el honor inmerecido. Para decir algo así, como diría mi hermano Marcelino Osuna, de que Cuco Baloy tomara uno de mis poemas para hacer una hermosísima canción. Entonces vamos a despedir viendo a Cuco presentando ese videoclip. No se lo pierdan, que hasta yo salgo ahí bailando, porque Cuco Baloy es una leyenda de la República Dominicana y su música y su propuesta siempre es irresistible, a pesar de que tenga mis letras. Buen fin de semana.
ganas verlas, ya está ya, las perlas no me bastan. No me regalas piedras, aunque son caras o baratas. Regálame una mirada, mi amor.